Eh, Estoy muy agradecido por, por este reconocimiento, pero creo que es un reconocimiento para todo el equipo de gestión de la Consejería de Salud y Familia, liderada por nuestro consejero Jesús Aguirre, y por todo el equipo de gestión del Servicio Andaluz de, de Salud, liderado por su gerente Miguel Ángel Guzmán. y sobre todo eh, un reconocimiento para los más de 130.000 profesionales de la salud del Sistema Público de Salud de Andalucía que se han dejado el alma en esta pandemia. Y también para todos aquellos que no solo se han dejado el alma, sino que también se han dejado su vida. Así que este premio es un reconocimiento pues para todos ellos. Yo también que me gustaría agradecer eh, este premio eh, a todos los ciudadanos andaluces ¿no? que han tenido un comportamiento ejemplar. Eh, durante esta maldita pandemia. Nosotros desde el punto de vista de, de la gestión teníamos un objetivo primordial. ¿no? Poder garantizar todos los recursos asistenciales en los distintos niveles a todos los ciudadanos andaluces para garantizar todas sus necesidades asistenciales, tanto a nivel primaria como a nivel hospitalario. Y se han conseguido, creo que, que, hitos muy muy importantes. De hecho, la atención primaria ha desarrollado un labor, una labor fundamental de, de contención, de detención precoz de la enfermedad. Han hecho una labor fundamental de rastreo en momentos episódicos de la misma. Y ahora están haciendo una labor increíble de, de vacunación. La semana pasada Andalucía alcanzó las 751.000 dosis de vacunas en una semana. En la última 72 horas Andalucía ha puesto más de 400.000 dosis de vacunas. Evidentemente se está haciendo un esfuerzo importante para empezar a eh, ver la luz en, en esta terrible pandemia. También desde el punto de vista hospitalario se han hecho un esfuerzo impresionante... Eh, Andalucía tuvo la capacidad de, de poder eh, pasar de 11.000 camas activas a 15.000 camas activas de hospitalización y eso ha supuesto pues, que hayamos tenido, hemos podido preservar eh, todas las necesidades asistenciales tanto a los pacientes con COVID como a los pacientes en no COVID y tenéis un impacto muy importante en aquellos pacientes que estaban pendientes de una intervención quirúrgica. Hoy podemos decir que en Andalucía son 40.000 andaluces los que han dejado de estar esperando esa intervención quirúrgica, y podemos decir también que aquellos pacientes más vulnerables, como los pacientes oncológicos, también lo hemos reducido de forma considerable, así como sus tiempos medios. A mí me gustaría dedicar este premio pues, a mi familia, evidentemente, a mi mujer, a mi hijo. Son mucha ausencia. Muchas preocupaciones compartidas y se lo merecen todos. Y por supuesto, quisiera hacer una mención especial a, a mi viceconsejera, Catalina Monserrat, que ha sido una más en este equipo de, de, de la gestión asistencial. Ha estado totalmente implicada y siempre ha aportado valor a todo el equipo. Muchísimas gracias por este reconocimiento, porque es un reconocimiento para todos los andaluces. Muchísimas gracias.